And a quick reminder today to please take all litter to bins located by the entrance gates. Thank you very much for your cooperation. Hoy va a ser uno de esos días en los que los nervios se palpan en el ambiente, pero también la ilusión, ya que pueden conseguir algo con lo que llevan soñando toda la temporada. A ver si están a la altura. Menudas imágenes tenemos hoy aquí. Para eso hemos venido, para deleitarnos con el estadio Old Trafford. Ya se ha retomado el juego en el campo. Físico. El pase es bueno. La ocasión está ahí. El Lens ha tenido una potra increíble. Han tenido un poquito de potra, ¿eh? No nos vamos a engañar. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el... ¡Mané! ¡Qué paradón! El mérito es el guardameta, claro. Pero bueno, tenía que intentarlo. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Buen envío que finaliza a la perfección. Ha demostrado fuerza y temple para marcar. Muy bien jugado. Consiguen abrir el marcador. Encajar el primer gol del partido es un duro golpe, ¿eh? Pero la afición espera ver una reacción, yo creo. Mané consigue salir. Golpea. Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. Ese balón no va a llegar a su destino. Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego, lo que les da una ventaja de 1-0. Canales. Se le encara bien y se hace con el balón. Ahí viene el tiro. Buena presión aquí, sobre todo de los atacantes. Desde luego, no están dejando espacio ni tiempo para pensar a sus rivales. Pues sí, claro que sí. La verdad es que es una delicia verlos trabajar. El único pero que le veo, Carlos, a la estrategia es que los jugadores terminan pagando el esfuerzo. Pero ojo, ¿eh? Estos chicos deberían tener nivel como para aguantar. ¡Un gol! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Jugadón! Sí, siguen así, la goleada puede ser... ¡Frero, giri gol pa, frero! Y encima, la transición ofensiva después de recuperar la pelota ha sido bien limpia. Si eres entrenador y quieres explicar cómo se hace un contraataque, pones esta jugada y listo. Y consigue su segundo chicharrito. Existe el contacto y eso es falta.
¡Qué ha pasado! Avanza con decisión. Se planta el disparo. ¡Gol! La diferencia es abismal. Frero, Jerry Golpa, Frero. Están merendando. Parece que su estrategia consiste en eso, ¿eh? Aprovechar el mínimo error del rival y salir a la contra en cuanto se pueda. Y desde luego está funcionando. El resultado es de 3-0. Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. Mete el pie y consigue lo que quería. Tanto la grada como el banquillo suspiran a coro después de asimilar la que les podía haber caído. Sí, me preocupa un poquito lo vulnerables que se han mostrado ahí, ¿eh? ¡Ocasión clara! ¡Gol! ¡Frero! ¡Girigo el pa, frero! Están en un claro momento de inspiración. Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. After 28 minutes. ¡Y ahí va otra vez! ¡Sí! ¡El de antes! ¡Karim Benzema! Parece que jugaran contra un equipo de parvulitos. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Vuelta a empezar. Seguramente la mejor opción. Pase en profundidad a Benzema. ¡Benzema! Un despeje providencial. ¡Ahí tiene hueco! ¡Gran disparo y gran intervención! Han abierto el marcador de córner. No se les da nada mal este tipo de jugadas. Pero llegaré. ¿Es una nota? Là, ça sera dur. Regarde-moi ça. Please drink responsibly. Anyone appearing intoxicated or behaving in an inappropriate manner will be removed. Thank you very much for your cooperation. Attachez vos ceintures.
Vas-y, Bueno, supongo que en el mundo del fútbol ascender es una de las mejores cosas que se pueden vivir. Un flujo de ilusión y alegría torrenciales que se encargará de inaugurar la previa del partido hoy. Si les digo la verdad, se me ocurren pocos sitios mejores en los que estar ahora mismo. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Ya se ha retomado el juego en el campo. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Excelente acción defensiva que le ha cerrado la puerta de las narices al contrario antes de poder ni asomarse. Juega hacia la banda derecha. Una intercepción clave. ¡Bomba! Ese tiro corta el césped a su paso. Me no. Esto huele a contraataque. Bien medido. Ha visto la carrera. Consigue salir. Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. Parece que sale de esa. Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Se trastabilla. Llega y se la lleva de calle. Ojo a ese balón. ¿Llegará hasta él? Va a ser que no. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Consigue conectar el pase. ¡Escoge Messi! Luis Suárez. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Busca el hueco. ¡Le pega! ¡Gol del Olympique de Marsella! ¡Oh, no! El Olympique de Marsella ha inaugurado el marcador. Si es que se la estaban jugando, lo decíamos, ¿eh? Con tanto pase en esa zona, lo estábamos avisando. Te arriesgas a perder la pelota, sobre todo si tienes al rival presionando de esta manera. No creo que volvamos a verlo repitiendo estos patrones, ¿eh? No deberíamos, vaya. Se adelanta en el marcador, 1-0. Bueno, ya tienen el control del encuentro, que eso es muy importante, pero no tienen que perder la concentración. No, el envío no ha sido bueno. Prefiere jugar en largo. Messi. ¡Oportunidad de remate! ¡Gol! El balón directo al fondo de la portería. Están en un claro momento de inspiración. Ojalá todo fuera siempre tan fácil. Remate a placer y gol. Poco que añadir a ese tremendo pase filtrado, ¿eh? Ha dejado a toda la defensa buscando la pelota. ¿Y qué me dices de la definición? Solo podía acabar de una forma. Parece que el encuentro empieza a ponerse muy de cara. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. ¡Aparece el corte! ¡Buena salida! ¡Interesante balón! Una férrea labor defensiva la que hemos visto. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. La controla Messi. ¿Qué intentará el Olympique de Marseille? Consigue salir. Una intervención providencial. Debía ser perfecta
¡Oh, muy, muy bien visto! La juega hacia la derecha. Desde ahí pueden llegar arriba. Ese balón no va a llegar a su destino. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡Menuda birria de pase! Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. No, con ese banderín erguido no va a llegar muy lejos. Un buen pase y podría colarse. ¡Menuda exquisitez! ¡Parece que sale de esa! Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Intenta colarla. Hay contacto y va a ser falta. Al final, la falta de concentración y de comunicación ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta. No pueden dar tantas facilidades al rival. Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta. Yo apostaría porque puede marcar desde ahí. Una nueva ocasión de ampliar el marcador. Messi busca la volea. ¡No puede ocultar su enfado! Le ha faltado precisión, pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí. Sergio Ramos. ¡Interesante balón! ¡Suárez! ¡Qué forma de irse! ¡Opa! Juega hacia la banda. De Suárez. Pero qué bien la defensa. Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos. ¿Cómo ves el partido tras los primeros 45 minutos, Julio? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de los tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo. Sea cual sea el plan, sea cual sea, lo último que deben hacer es encajar otro gol. De lo contrario, pueden decirle adiós al partido ya, ¿eh? Ojo, los primeros instantes de la segunda parte pueden ser decisivos, ¿eh? ¡Un disparo interesante! No han conseguido transformarla. Les falta todavía un poquito de ritmo, ¿eh? Eso está claro. Pero están consiguiendo enlazar buenas jugadas de ataque. ¡Golpea! ¡Oh, por qué poco! Se la ha robado sin miramientos. Un buen pase y podría colarse. La controla Messi. Otra vez que la recuperan. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Menudo pase! ¡Aprueba el disparo! ¡Y la sigue! La mete al área. ¡No! ¡No ha habido suerte! ¡Benedetto! ¡Está solo! ¡Dispara! ¡Oportunidad de nuevo! Esto ya lo hemos visto antes, ¿no? El Marsella anda llamando a la puerta del gol, ¿eh? A este paso acabarán marcando. El Olympique de Marsella la recupera y vuelve a la carga. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa.
más les vale aprovecharlas. Y la recibe de buena gana. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Bienvenido. Ha visto la carrera. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Joao Cancelo. ¡Tenemos un mazo de gol! ¡La caja de maravilla! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble. Parecía un gol cantado. El Olympique de Marsella se lanza al contraataque. Es que pasan de un extremo al otro. Buen robo de balón y contragolpe. Luka Modric. Un pase bombeado. Nada, va a tener que revisarse la vista. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Balón largo del portero. Enzo Pérez. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. Ese balón no va a llegar a su destino. Modric. Hernández. Consigue conectar el pase. Consigue salir. Bienvenido. Ha visto la carrera. Saliba ha hecho bien al avanzar por su cuenta, pero los rivales no le han dejado seguir. Menuda birria de pase. Mané. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Efectivamente, es falta. Substitution on the field. Number 25. Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio. Y ahí tenemos un doble cambio. Parece que el entrenador busca un cambio radical, ¿eh? A ver qué se saca de la manga. Number 8. Jordan Henderson. Balón templado. Number 39. Oh, un pase magistral. Substitution in progress. Pues no va a poder irse de su par. La pelota encuentra bien a su destinatario. Un buen pase y podría colarse. Parece que sale de esa. El Olympique de Marsella ha tenido una potra increíble. Sí, me preocupa un poquito lo vulnerables que se han mostrado ahí, ¿eh? La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales.
el Olympique de Marsella va a sacar su segundo córner. Tan solo un córner para el rival. ¡Gol! ¡Pues nada! ¡Otro más! La brecha es ya de 3 goles que dejan casi sentenciado el encuentro. ¡Gran córner y buen cabezazo! Ha demostrado fuerza y temple para marcar. Muy bien jugado. El resultado es de 3-0. Pase en profundidad a Benzema. La controla Jordan Henderson. Consigue salir. ¡Ahí va el primero disparo! Ese balón no va a llegar a su destino. Aquí está el pitido final. El partido concluye. Han dejado que el rival llegara al área y lo han pagado con una soberana goleada. El técnico les va a poner a estudiar. Repasarán.